Llamando a la yegua la atención con la rienda por la boca desde la prueba individual. Cuando la yegua giraba tratando en el 8, la yegua no tuvo la misma frecuencia en la marcación del trote, la misma continuidad. Ahí empezó la yegua a perder seguridad y a perder frecuencia y continuidad en la marcación. Cuando la exigimos a galopar, una yegua que hace este segundo andar, en esa prueba de comparación, la yegua, los cambios no fueron los correctos. ¿Por qué? Porque la yegua, por la embocadura, tuvieron que estarle llamando la atención y no tuvo la estabilidad de las otras yeguas para hacer esa transición. La yegua número 10, de la yegua del quinto número.